Ayer estábamos bastante cerca, bueno, desgraciadamente vamos a informarle de que no hubo acuerdo, es más, de que la propuesta que trajeron hoy empeora la situación que estábamos ayer, si ha sido un paso atrás y una clara actitud de provocación. Ha venido un representante, supuesto representante sindical, que lo único que hace es ser un representante de la empresa Metrovías y del gobierno, y ahora parece que también del gobierno de la ciudad, a firmar un acuerdo en el cual, del salario que nosotros percibimos hoy, el que estamos percibiendo hoy en día, cierra la paritaria con un aumento que aproximadamente de bolsillo son entre 100 y 200 pesos. Es más, pero eso no solamente es así, sino que aparte agregan una cláusula donde le van a descontar a todos los trabajadores el 1%, todos los trabajadores no afiliados a ese sindicato. Y aparte, hoy en día nos descuentan los 10 días de paro que ya habían sido acordados abonar. Se lo descuentan a todos los trabajadores del subterráneo. Algo que la Subsecretaría de Trabajo, el gobierno de la ciudad, habían pactado junto con la empresa Metrovía y que lo habíamos percibido en el mes de agosto, hoy se lo van a descontar a nuestros compañeros. Es decir, claramente es una paritaria donde nos meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, firmada por la UTA, cosa que nosotros no vamos a permitir, no vamos a avalar, y que claramente demuestra una complicidad entre la empresa Metrovía, el gobierno de la ciudad y la Unión Tranvía de Automotor, que actuaron en los tres en conjunto para tratar de destruir a los trabajadores, a nuestro sindicato y a la organización sindical que durante estos 18 años se fue constituyendo en el sur. Ahora nos vamos a juntar con nuestros compañeros y vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no somos, no de acá no decretamos nada, discutimos con nuestros compañeros y entre todos resolvemos qué es lo que hacemos, cómo nos vamos a defender de esta actitud agraviante que nos han hecho acá dentro la empresa Metrovías, con complicidad de la UTA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo muchas reuniones con los dos gremios. Pero los metrodelegados no han firmado. La asociación no ha firmado esta paritaria, pero tampoco ellos firman las paritarias. El que firma la paritaria es la UTA y se ha llegado a un acuerdo donde a todos los trabajadores del subterráneo, estén afiliados donde estén afiliados o no estén afiliados, van a cobrar de marzo esta parte un aumento del 23%, parte de ellos ya lo venían cobrando. Lo que se está pagando ahora es el 23% de aumento de marzo a esta parte. Y eso lo ha arreglado y lo ha firmado con la UTA y lo que la empresa pudo pagar. ¿De quién es responsable si mañana no hay subtes? No, entiendo yo que acá hay todo un tema que tiene que ver con lo político, que bueno, llevará esto por otro lado, pero la paritaria, lo que respecta a la paritaria, es una buena paritaria con respecto a la comparación con otros gremios. Las negociaciones sindicales son negociaciones que no empiezan ni terminan en una paritaria, sino que siguen año tras año. Nosotros entendemos que tranquilamente ellos pueden seguir reclamando la paritaria que sigue, se abrirá nuevamente en febrero para el año 2013. Los 10 días de paro que se le han pagado en su momento, ahora entra en un pago que tiene que ver con una suma fija por la deuda entre el 23% y esta parte, que se le descontará.